pero muy lejos de ti. Y aunque sea muy cruel reconocerlo, dentro de tres días inauguramos la casa de modas. No quiero que me dejes sola. No vaya a ser que algo así y que no regreses a tiempo. Quietecito, güerito. No te metas en más bronca, chamuca, déjame en paz. Te llegó la hora, güerito. Te llegó la hora. Necesito que hablemos. Vámonos de aquí. ¿Por qué? Mónica, ¿qué haces aquí? Te he estado siguiendo, necesito que hables. Yo, la verdad... Ya nos íbamos. Ella no quiere verte ni hablar contigo. No le hagas caso, vamos. No te comportes como una niña inmadura. Solo quiero hablarte. ¿Qué te cuesta? No lo sé. Además, solo va a estar un tiempo viviendo aquí. Entonces esa me gusta. Tengo que pensar la forma en que se los voy a decir. Las cosas se hablan sin rodeos. Te propongo una cosa. ¿Qué cosa? Vamos en este mismo momento a ver a tus papás. Hermosa noche. Ay, de mí. Hermosa noche. Estás muy mal acostumbradita a ser una niña rica. Sí. Sí, señorita. Resérveme un lugar en ese vuelo a Nueva York. Alberto Saucedo. Lo único que te pido es que no interfieras en mis planes. Estoy a punto de conseguir todo lo que quiero. Bueno, mira, ya sé qué vas a hacer con Mónica. ¿Pero Irene qué? Bueno, en cuanto le saque todo lo que pueda, la dejo. Que se quede con su hijo. Eso lo hace feliz, ¿eh? Pero vas a seguir viéndola, ¿no? Muy de vez en cuando, eso es normal. ¿Ya lo ves? Hoy la dejé plantada para platicar contigo. Ay, gracias. Es muy amable. Mañana seguimos hablando, ¿eh? Tengo que regresar a mi casa para estar con Mónica. ¿Qué significa eso, eh? Hay cosas que no se pueden contar por teléfono. Me dijiste todo sobre Mónica, hasta lo de tu boda con ella. Pero jamás me mencionaste que anduvieras con Irene Montenegro. Lo que hay entre nosotros no es nada de importancia. ¿Y qué es lo que pretendes enamorándola? ¿Me lo preguntas? Sacarle todo el dinero que pueda, por supuesto. Todo va a salir a pedir de boca, te lo aseguro. Confía en él. Es lo que he estado haciendo. Ya veo que hice mal. Tienes que instalarte en un hotel. No te puedes quedar aquí por Mónica. Tú eres mi mejor amigo. Me sería incapaz de traicionarte. Nos vemos mañana. ¿Y qué te dijeron? Sí,
hay, pero se repondrá. Perfecto. ¿Sigues sin decidirte a poner la casa de modas? Eres una desconfiada. Lo que pasa es que dudas de mí. Claro que no. Dudo de nuestra capacidad para diseñar vestidos. ¿Y si consiguiéramos los diseños que hace Daniela? Yo creo que si le hacemos una buena oferta, nos daría copia de los diseños que Daniela... Daniela va preparando sus colecciones de vestidos con tiempo. Gracias. Hace los diseños y cuando los tienen listos, nosotros nos podríamos adelantar. Te suplico que no intervengas. Tú no has cambiado, Daniela. Sigue siendo la misma de siempre. La desgracia. Todo salió a pedir de boca. Pero mientras ellos se lo crean, muchas veces pensé que iba a tener que buscar a Lalo y a Rubén. Estoy harto de ti y de tus sermones. Si no te gusta lo que hago, lárgate de mi casa. La mujer es Irene. Contrató a Germán hace muchos años. Y ya ni se ha de acordar de Daniela Lorente. Los odios no se olviden. A mí me late que te va a mandar por un tubo. Ya quedé de ir a verla mañana. Y lo voy a hacer, digas lo que digas. Bueno, ¿y qué le vas a decir? Qué bueno que ya se fue esa niñita pesada, ¿eh? Me choca tener que salir cuando ella viene. Bueno, ya bájale, ¿no? Solo estuvo un momento. Ay, mira, Alberto. Insisto en que te olvides ya de ella. Vámonos de aquí y que no te vuelva a ver nunca. No. Tengo muchos planes para Mónica. Y Daniela está incluida en ellos. Eres un necio, mano. No creo que sea muy difícil dar con ella. Ya lo creo. Pensar que estuvimos juntos un año en la cárcel y nunca me enteré. ¿Te das cuenta? Daniela hace 8 años fue mi esposa. Y ahora está a punto de convertirse en mi mamá. A veces cierro los ojos y veo el rostro del chamaco. Tan repugnante. Creo que nunca lo voy a olvidar. Te lo digo es porque te aprecio y tú lo sabes. ¡Olvídate de él, quieres! Aquí está. Espero que la pueda encontrar. ¿Qué quieres? Sí, señora. Te aseguro que es muy importante lo que tengo que decir. Prefiero hacerlo personalmente. Aquí están las cosas.